Mi amor, ¿vos estás embarazada? No, ¿por qué? Porque en todos los videos alguien me pregunta si estás embarazada. No creas todo lo que dicen en TikTok. Ah, bueno, confío en vos, ¿eh? Me agarré un susto. Mi amor, ¿qué es todo esto? Cosas que nos regalaron. Pero son todas cosas de bebé. ¿Sí? ¿Vos estás segura que no estás embarazada? Estoy hinchada por toda la comida del finde. ¿Y por qué nos regalan estas cosas? Mi mamá, que quiere ser abuela y no se aguanta la ansiedad. Acá huelo a complot. Decile que todavía no estoy preparado. Hola, cachita. ¿Cómo te fue en el baño? Bien, pero ¿qué mierda haces en la puerta del baño esperando a que salga cual stalker? No importa, pero no te salió un bebé, ¿no? ¡No! Pero tampoco te deshinchaste. Es que todavía tengo mucho adentro. Claro, tenés que tener mucha caca para tener una panza así. O un bebé, que en este caso no es, es caca. Es caca, ¿no? Sí, es caca. Mi amor, vení, toca. ¿Qué cosa? La panza. ¿Para qué? Para que sientas cómo se mueve. ¿El sorete? Ah, no, querida, yo te amo mucho, pero eso no lo voy a tocar, querida, por favor. Mi amor, quiero utilizar tu superpoder. ¿Qué superpoder? Tu panza. No es un superpoder. ¿Cómo que no? El otro día te dejaron pasar primero en el supermercado por la panza. Sí, pero es por otra cosa. ¿Qué cosa? 5 semanas y lo vas a tener en tus brazos. ¿El superpoder? Algo así, te va a dar un superpoder. Pero no me lo prestás ahora. ¿Para qué? Para ir a la verdulería, siempre hay mucha gente y no quiero hacer la cola. Bueno, dale, vamos. ¡Excelente! ¡Vamos! Mi amor, ¿vos compraste una cuna? No, nos la regaló mi mamá. ¿Pero para qué queremos una cuna? Te dije que estaba ansiosa. ¿No le dijiste que es caca? Sí, pero el otro día soñó que estaba embarazada, entonces nos la regaló. ¡No! A tu mamá siempre se le cumplen los sueños. Mi amor, ¿estás bien? Estos no son de Superman. No. Me cuesta respirar. Respira profundo y trata de tranquilizarte. Estoy tratando. ¿Para qué te imaginas que son? Para mí no, porque me probé uno y no me entra. ¿Cómo que te probaste uno? Sí. Bueno, ¿qué te imaginas si te digo que mi mamá va a ser abuela? ¿Tu hermano va a ser papá? Uy, menos mal, ahora entiendo todo. Mi amor, hay gente que me está preguntando si ya tuviste contracciones. Algunas tuve, pero poquitas. ¿Qué son las contracciones? ¿Cómo te explico? Es cuando... ¿Acciones que van en contra? ¿Eh? ¿Vamos a invertir en acciones y yo no me enteré? ¡No! Si van en contra, no nos conviene, por algo se llaman contracciones. No es por eso que se llaman así. Confía en mí que algo sé de esto. ¿Me decís a dónde vamos, mi amor? Al obstetra, ¿por? ¿Otra vez? Pero si ya fuimos. Sí, porque me tienen que hacer un monitoreo. ¿Un qué? Monitoreo. ¿Eso tiene que ver con el superpoder? Sí, pero no me hagas pasar papelones como la última vez que casi te desmayas. ¿Qué me voy a desmayar? ¡Yo! Mi amor, ¿qué es esto? ¿A vos qué te parece? No sé, decime vos. Un test de embarazo. ¿Un qué? Test de embarazo. Sí, ya te escuché. Eso quiere decir que vos... Sí, voy a ser mamá. Y que yo... Vas a ser papá. Mi amor, ¿estás bien? Cuando estés listo podemos hablar. Ya está la comida, ¿venís a comer? Mi amor, me voy a dormir. Mañana hablamos.